money, man, I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean, man, I'm with my fucking team. Sipping on my lean, man, I'm sipping on my lean, man, I'm sipping on my lean, man, I'm with my fucking team. Sipping on my lean, man, I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean, man, I'm with my fucking team. Sipping on my lean. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos quienes están acompañándonos en este programa Buena Vibra. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Súper bien, gracias a Dios. Estamos en un programa lleno de juventud, lleno de buena vibra, de belleza, de todo. Y es que nos acompañan unos chicos guapísimos, modelos de aquí de Cadereyta, que recientemente, bueno, ya tienen tiempo haciendo modelaje aquí en Cadereyta y recientemente se unieron al grupo de MADI, que es Movimiento de Arte, Deporte y Cultura, aquí en Cadereyta, para estar promoviendo, para estar generando buena vibra, para estar generando cultura en nuestro municipio. Entonces yo les agradezco a ellos que nos acompañan este día y, bueno, pues que se presenten. A ver, vamos a empezar con las mujeres. ¿Cómo te llamas? Brenda, oye Brenda, ¿qué edad tienes? 21, Brenda, ¿estás estudiando? Sí, estudiando diseño gráfico. Brenda, ¿desde cuándo te interesa a ti el modelaje? Pues desde que estaba más pequeña, o sea, desde que me metí a la carrera, o sea, cuando salí de estudiar la prepa. Bueno. Pero mi papá no me dejó. Tu papá, pero ahora sí te deja, ¿verdad? Pues sí. Ya, sí, porque pues él es el que te lleva. Yo lo he visto. Pues ahorita nos vas a seguir platicando de cómo es que él cambió y ahora te apoya en esto que te gusta, que es el modelaje, y que tienes mucho, mucho potencial, mucha, se le llama, imagen que proyectar. Y de este lado nos acompaña, ya todos ustedes la conocen. Mi nombre es Ceci, tengo 19 años y estudio también la facultad, la licenciatura en Salud Pública y Nutrición. Wow, Ceci, sin duda tienes muchísimo que compartirnos y en un ratito te vamos a estar preguntando. Sí. Y de este lado, el caballero. Andrés Cano Rentería, tengo 19 años y estudio en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Oye, Julio, tú de aquí eres el que más conocimiento tiene de modelaje. Sí. Digamos que es el que más carrera tiene porque eres el más veterano de todos. Ya, no quería decirlo de esa forma, pero como que no entendías el por qué lo decía. Bueno, mi nombre es Julio y tengo 27 años. ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo en la refinería de Cadereyta. Bueno, Julio, a ver, platícanos porque tú eres modelo, tú hace muchos años también incursionaste y parte de lo que estamos platicando aquí, por ejemplo, que Brenda nos dice, pues es que a mí me gusta desde chiquita, pero mi papá no me dejaba, ¿verdad? A veces nos topamos con obstáculos para hacer lo que nos gusta. Claro que sí, pero no hay que tener obstáculos en la vida para nada y hay que hacer lo que nos gusta siempre. Andrés, ¿desde cuándo te platícanos? A ver, ¿cómo te llamó a ti la atención el modelaje y por qué decidiste comenzar a expresarte en este arte? Es que yo no lo tenía contemplado hasta que pasó el evento de SUCES, que fue en 2016, hace 4 años, y fueron a la secundaria en la que yo estudiaba, y ahí empezaron a divulgar sobre este evento, y yo pues me interesé, o sea, yo antes de eso no tenía ni idea de nada del modelaje, nada. Hasta que fui con ustedes y pasé el filtro, creo, algo así. Y el casting, sí. El casting. Y así entré al evento y desde ahí me empezó a gustar y empecé a buscar más de este ámbito. Oye, pero ¿y qué comenzaste? ¿Qué te decía la gente? Ay, eres modelo y no, y que tu porte y tu elegancia. A ver, ¿cómo te chuleaban o tus tías o tus amigas? ¿O qué te empezaron a decir cuando te empezaron a ver en fotos ya como modelo? Sí, sí me empezaron a chulear, pero principalmente familia. Y todos esos de que te empiezan a apoyar y así como debe ser, ¿no? Claro, digo, a algunos les toca la peor de las casos, ¿no? Y de que, eso no es para ti. ¡Ay, te crees mucho! O sea, si tú crees que por hacer modelaje con algunas personas, a lo mejor algunas amigas que tienen mala, o no tan amigas, que tienen mala vibra, piensen de que, ¡ay, te crees mucho! Sí, la verdad sí. Sí me ha tocado de que, o por querer a lo mejor explicarles o algo de que, o yo platicarlo, piensan que lo hago con la intención de, pues, a lo mejor de mala onda o de creerme mucho, pero pues no, o sea, todo es como que por compartir el conocimiento y así.
Porque sin duda cuando alguien hace modelaje, ya sea de fotografía, de pasarela, pues tienes que proyectar, ¿verdad? Porque si no proyectas, puedes estar muy bonito, muy guapo, muy bonita, hermosa, y puedes tener todas esas virtudes que se dicen que es la belleza exterior, ¿verdad? Pero si tú no proyectas, pues de nada te va a servir, ¿verdad? Y para proyectar se necesita creer en uno mismo. Hay ocasiones en las que nos sorprendemos porque vemos personas que pareciera ser que no cumplen con esos estándares de belleza y sin embargo a la hora de que los ves modelando dices, wow, capta tu atención, te llama, lo ves y aparte de captar tu atención sientes algo bonito, hasta se te sale una sonrisa. Eso es lo que hace un modelo, inspira a otros. A mí me encanta, me fascina eso, me fascina ver la transformación que veo en algunos de los jóvenes que comienzan con su primer curso de modelaje y los ves, tú los ves de una forma como que muy simples, muy como que no rompen un plato y hoy de repente los ves proyectar y la mirada. Platícame, Andrés, ¿qué es en lo que tú de dónde agarras tu fortaleza o de dónde agarras esa proyección? Porque tú eres muy guapo, ¿verdad? Gracias. Pero no nada más eres guapo, sino que a la hora de modelar, tú das una proyección de seriedad, de profesionalismo, de elegancia. ¿Cómo logras esto? ¿Qué pasó en ti para que tú llames tanto la atención en el modelaje? Porque pasarela en la que pisas, pasarela en la que dicen él. A ver, ¿por qué? Es que es la experiencia que te da. O sea, cada vez que lo haces más y más y más, obviamente tienes más experiencia. Entonces, sabes lo que los demás están buscando. Están buscando una imagen, tienen que ver en ti algo para que te sigan hablando en ese ámbito que tú quieres destacar, ¿sí? Entonces, tienes que buscar no ser el mejor, pero sí mejorarte a ti mismo cada vez que en algún evento que tengas. Así es. ¿Te ha hecho madurar el irte formando como modelo? ¿Te ha agregado algo a tu vida? Sí, yo creo que sí, o sea, él te va dando como más porte, el porte que tú quieras dar o la imagen que tú quieras dar te ayuda mucho en este ámbito que es lo de lo artístico o en este tipo de cosas como el modelaje. Así es, y justamente ahorita tenemos un curso de modelaje que Mario López y una servidora estamos organizando para llevarlo a cabo el 7 y 8 de marzo. Y vamos a estar dando ciertas materias, como lo que es cómo presentarte en un casting, qué debes de hacer, qué puntos debes de considerar, cómo es la pasarela, que es cómo caminar, que de hecho ahorita en un ratito, en el siguiente bloque, vamos a darles 2-3 tips básicos. Al igual también desarrollo personal, que en este involucra el que tú te sientas seguro, el que tú sepas proyectar confianza en ti mismo. También el desarrollo escénico, que es el que tú te sepas mover en cualquier escenario. A veces te va a tocar estar sobre un escenario porque vas a modelar, pero también a veces, oye, resulta que te toca recibir un reconocimiento, un diploma, y ni siquiera puedes salir bien en la foto del diploma porque te pones nervioso. Vaya, hay mil escenarios en la vida. Cuando entras a un evento, a una boda, a un 15 años, a una entrega de premios, y tú no sabes ni cómo caminar, ni cómo dirigirte. Y hay personas que llegan con un porte que llaman y captan la atención del todo mundo. Y tú dirás, pues, ¿para qué me interesa a mí eso? Porque es parte importante de las puertas que te va a abrir a ti en tu vida. El que tú sepas mostrarte con seguridad, con confianza, con protocolo, vas a llamar la atención de toda la gente que te ve y muy probablemente dentro de esas oportunidades tú encuentres desarrollarte en otro ámbito que a ti te gusta o el modelaje, ¿por qué no? A lo que voy con esto es de que un curso de modelaje es para cualquier persona, no nada más para alguien que quiere ser modelo profesional, ¿verdad? Pero bueno, a ver, Brenda, yo quiero que tú me platiques tantito. A ti desde niña te gustaba el modelaje, ¿verdad? Pero dices, tu papá no te dejaba. ¿Cómo fue? Porque yo he visto que tu papá te lleva ahora a los castings y a las sesiones fotográficas. Y a ver, platícame eso. Bueno, es que
Dios te ha querido, pues, hacer modelaje, o sea, modelo como las artistas que salen en la tele. Sí. Pero después mi papá me explicó algo que yo no sabía. Y ya después con eso, pues ya se me fue olvidando lo del modelaje. Pero luego después otra vez seguía pensando mucho en que quería ser, o sea, modelo. Ajá. Y pues de eso yo no sabía, de que tú, o sea, tenías así de que un programa así, hasta que mi papá, bueno, mi mamá me llevó a la tienda y ahí pues ya sí se presentábamos, pero la verdad yo no sabía que había para... ¿Puede prender el clima? La verdad yo no sabía que había para, o sea, para modelos. O sea, ¿aquí en Cadereyta? No, no sabía, la verdad. Sí. ¿Y qué opinan, qué opinas, Julio, de que aquí, de que en Cadereyta estemos abriendo esas plataformas de modelaje? Pues pienso que está muy, muy bien, porque a todos nos sirve, ahora sí que nuestro curso de vida. Es muy importante, como dices, saber dirigirse a las personas cuando vas a obtener algún trabajo, cuando vas a obtener tal vez alguna capacitación de algo. Siempre para empezar, todo el mundo te está observando. Entonces, son cosas en las que uno debe trabajar mucho. Y más como vida personal también, o sea, está muy padre que se estén abriendo todas estas plataformas para que las nuevas, ahora sí, personas, nuevas gente, nuevas no tan chavos ni tan viejos, como dicen. Oye, es que nunca es tarde para comenzar a desarrollarte en algo que te gusta o que siempre te ha llamado la atención, ¿verdad? Ceci, a ver, platícanos, dime tú, ¿desde cuándo comenzaste a expresarte en el modelaje? ¿Qué has hecho? ¿Qué escenarios has pisado? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? Que han sido muchos, porque otro día nos estábamos riendo un chorro de tus últimas experiencias. Pero a ver, tú platícame. Pues sí, la verdad, he tenido muchas experiencias. Yo también inicié mi primer pasarela, creo que fue la de Success. Cuando a mí me platican sobre este proyecto, yo la verdad al principio como que le tenía el miedo, pero después fue como que un reto, una meta que me propuse, y pues lo logré, me fue muy bien. Fue cuando el primer escenario que pisé y gané el primer lugar junto con Andrés. Y luego después en la preparatoria me invitan a participar en mis preparatoria número en la 12 de aquí de Cadereyta. Entonces pues también me arriesgué, dije, vamos a ver cómo me va la experiencia. Me animé, participé y también me fue muy bien con los resultados. Ya después, en el año 2019, el año pasado, en abril, participé en otro certamen de aquí de Cadereyta también, en Miss Petit Cadereyta Jiménez Nuevo León. Muy orgullosamente representé a Cadereyta, y pues son unas experiencias difíciles, pero que te dejan demasiado aprendizaje, que la verdad a mí me preguntaban si la recomendaba o si daba un buen punto sobre esto. Creo que depende de la persona, pero yo lo disfruté muchísimo a pesar de las altas y bajas que pude tener. Lo disfruté de todas maneras y pues encantada, ¿no?, con todos los resultados que he tenido. De hecho, aquí estuviste en un programa anterior mostrándonos tu corona, ¿verdad? Nadie sabe las lágrimas que... Sí. Bueno, no me acuerdo qué corona fue, pero viniste a presentarnos una corona. Sí, la de Miss Petit. Sí, nadie sabe qué hay detrás de esas coronas, ¿eh? No crean que todo nada más es belleza y glamour y que están ahí atrás los camerinos y las maquillistas, ¿verdad? No, es sudor, es dolor de pies, dolor de cintura, de cadera, de espalda baja, es jalones de pelo, quemones de pelo, es a veces maltratar tu piel con maquillaje, desvelarte, correr, maltratarte, malpasarte, son mil cosas que te hacen pensar, realmente esto es lo que quiero. Pero créanme que es una satisfacción bien grande cuando logras vencer un reto, llegas a domarte a ti mismo, tener control de ti mismo y saber que eres capaz de llegar a algo que no es fácil, realmente es difícil. Cuando ven una imagen perfecta, ¿no?, porque estamos en la era de la imagen, es pura fotografía, Facebook, fotografía, Instagram, y el que no muestra fotos no vende. Pero entonces, para cuando veas una foto perfecta, hay mucho detrás de eso, ¿verdad? Poder dominar una pose, porque detrás de esa pose hay una persona normal, con ojeras, con puntos, líneas de expresión, con una llantita, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo importante en el modelaje es conocer tus perfiles y saberlos mostrar, irlos perfeccionando. Entonces hay que practicar y practicar y practicar. Todos, absolutamente todos, las personas
de todas edades, de todas tallas, de todos colores y sabores, pueden ser modelo. El chiste es conocerse a uno mismo, valorarse, ver tus fortalezas y conocer tus debilidades, pulir esas debilidades y jalarte y hacer crecer esas fortalezas. Y bien, en nada de esto estamos hablando de banalidad. Tal vez si usted ve una revista y pues puede encontrar mucha banalidad ahí, pero hay mucho aprendizaje personal, hay mucho crecimiento personal detrás de una persona que lucha por cumplir sus metas y sentirse a gusto con uno mismo. Pero además de eso, Ceci, han hecho también modelaje de pasarela en Monterrey, ¿verdad? Digo, ustedes, a ti, Andrés, les ha tocado estar haciendo algo por allá, ¿verdad? Andrés, platícanos un poquito dónde más, en qué escenarios has estado. Sí, en pasarela solo he estado en lo que es SUSES, que es el evento con el que empecé, que les digo, y otro que fue en Guadalupe, que fue en el Son Mall de allá. Pero más que nada lo que yo me he centrado es en ir a las televisoras y modelar distintos tipos de ropa en algunos comerciales o en ese tipo de cosas. Pero en pasarelas la verdad es que no tanto. Oye, ¿y qué te gustaría? ¿Qué planes tienes? ¿En qué más te gusta? Porque estás muy joven ahorita y tú estás uh-huh. estudiando tu carrera, pero también le has encontrado el juguito al modelaje. Uh-huh. ¿Qué más quieres hacer en cuestión a lo artístico? A lo artístico, es que ahorita el modelaje es más como un hobby. O sea, ahorita me estoy centrando en mi carrera, pero sí estoy haciendo distintas cosas en este ámbito del modelaje. Pero lo que yo busco es ir creciendo poco a poco en el modelaje para poder terminar la carrera y poder escoger qué es lo que quiero, si seguir con mi carrera o centrarme más en lo que viene siendo el ámbito artístico. Así es. No, pues yo creo que todo lo que tú te propongas, ¿verdad? Eso es lo que vas a lograr, porque eres un muchacho muy responsable. Gracias. Tienes mucho que ofrecerle al mundo. Brenda, me dices que tú desde chiquita veías, ¿verdad? Las modelos y ¿cómo te visualizas? ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo de modelaje? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría hacer o en qué revista te gustaría salir o qué marca te gustaría modelar? Siempre veo las novelas. Ajá. Me gusta mucho cuando salen así de que las novelas, las artistas, me gusta. Ajá. Siempre me ha gustado salir siempre en la tele. Así. Como ahorita. Que estás en tele por internet, pero por cierto, los invitamos a que entren a la página de CETV en Facebook, así las iniciales CETV. Y le den like a la página para que puedan ver toda la programación que tenemos aquí. ¿En dónde más estamos? Estamos por YouTube también. Estamos armaiciendo a través de YouTube. Y que no se les olvide suscribirse, tocar la campanita y darnos like en Facebook. Sí, en YouTube es canal de Entretenimiento TV. Oigan, yo quiero agradecerle a mi amiga Cristi Hernández, porque ella fue la que hoy me dejó así de hermosa. Deseo que te dejó muy guapa. Ay, gracias. Ella es Cristi, guapísima, hermosa, que tiene su salón de belleza en el Salón de Usos Múltiples de Pemex, allá en la colonia Los Ingenieros, ahí en el Salón de Uso Múltiples está su bello salón. Y pues, ¿qué les puedo platicar? Me hizo un tratamiento bien rico con una marca buenísima y creo que es italiana o francesa, no me acuerdo. Bueno, es una marca muy nice, muy buena, con productos naturales que no dañan el cabello, al contrario, lo nutren. Y toda la gama que maneja también en tintes, que son los que yo uso. Me sale un poquito más carito de lo normal, ¿verdad? Pero ya me estoy protegiendo de que no se maltrate, así vale que pena. Vale la pena, exactamente. Un saludo a Cristi y pues si a alguien le interesa, ahí la encuentran en donde ya les comenté. Muchas gracias a ella. Oigan, chicos, pero bueno, yo digo que ya estuvo bueno de presentación. ¿Y qué les parece si le mostramos a las personas que nos están viendo un poquito sobre lo básico de postura, de cómo caminar
Y además yo quiero que también nos compartan, Ceci, ustedes, chicos, ¿cómo cuidarse? ¿Cuáles son las cosas principales que un modelo debe de cuidar para lucir bien? Lógicamente sabemos que la alimentación, quiero que me platiquen cómo se cuidan ustedes en su alimentación, y quiero que también vamos a mostrar una breve rutina de abdomen que se puede hacer en casita para pues ir haciendo que se nos marque ahí, ¿verdad? Bonito, ya que viene el calorcito. ¿Cómo ven? Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir a una muy breve pausa y aquí regresamos para esos tips de modelaje. Paco, ¿do you speak English? Yes, of course. And you, Puerto, ¿do you speak English? Yes, I do. And you, ¿do you speak English? Aprende inglés en Englishland, Inglés Cadreita. Establecida hace más de 10 años e incorporada a la Secretaría de Educación, Inglés Cadreita capacita a sus maestros con un método que te permite aprender el idioma fácil y de manera natural. Clases para niños, adolescentes y adultos. Asesorías para ECSI y TOEFL. Inglés Cadreita está ubicada en calle Zaragoza 402 Oriente Centro. Agenda tu clase muestra gratis a la página de Facebook Inglés Cadreita o manda un WhatsApp a los números 828-100-0556 y 828-108-6381. English is a global language. Do you want to speak English and reach your goals? Come and be part of the Englishland community. Para mostrarle sobre algunos tips de cómo mostrar una mejor silueta, de cómo vernos imponentes, de cómo un modelo debe de mostrar su porte, ¿verdad? Y pues bien, a ver, vamos a colocarnos, chicos, los tres, vamos a colocarlos de perfil a la cámara, o sea, vamos a mostrar su perfil de este lado. Vamos a juntar los pies. Ceci, si quieres, tú puedes voltear a ver hacia este lado. Exactamente. Andrés, tú estás muy bien ahí. Bueno, entonces, básico que tenemos que saber que para poder vernos bien nuestra postura, vamos a juntar pies completamente lateral. Mueve tus pies de esta forma, exactamente. Entonces, vamos a centrarnos a la pelvis. Vamos a meter pelvis. Hasta la pompi entra un poquito. Vamos a alinear toda nuestra espalda. Y un ejercicio que podemos hacer con hombros es que los vamos a subir pegados a la cara y luego los dejamos caer para que estén en buena posición. ¿Ok? Ahí estamos bien derechitos exactamente. ¿Qué pasa con nuestra cara? Nuestra cara debe de tener una posición como la tiene Brenda, paralela al piso, ni muy arriba ni muy abajo, en esta posición, ¿ok? Siempre eso es básico, lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestra postura y estar derechitos, ¿ok? Ahora bien, para entrar en una pasarela hay que primero mantener esta postura y tenemos que caminar un pie frente a otro pie, ¿ok? Dejando caer primero el talón y después punta para poder mantener nuestro equilibrio. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos hasta un poquito al fondo? Brenda, camina para atrás. Ceci, para atrás. Y ahí me esperas tantito, Andrés. Entonces, vamos a caminar, chicas, como si estuvieran en una pasarela. Recuerden sus pies, un pie frente al otro pie. Te quito el micrófono para que no te moleste aquí. ¿Listas? Ah, bueno, entonces va. 1, 2, adelante. Bien, pueden regresar a su posición inicial. Recuerden que hay que mantener la postura, la pelvis siempre derechita. Ok, vamos a ver a Andrés. Andrés, si gustas venirte de este lado.
y vas a caminar hacia el fondo del escenario. Vamos. Exacto. Aquí en el caso de los hombres no tiene que ser, no tiene que llevar la línea de una sola línea, sino simplemente llevar sus pies en paralelo. Bueno, vamos a ver, tenemos la presencia de otra hermosa modelo que pues llegó bien tarde, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le hacemos? Parte importante del modelaje es llegar a tiempo, ¿sí? Porque si llegas tarde ya te perdiste la mitad del show. ¡Que pase, Fernanda! Bueno, no te podíamos dejar afuera porque hiciste tu esfuerzo por llegar, pero Fernanda, a ver, preséntate, porque los demás ya nos presentamos, a ver. Hola, yo soy Fernanda Zúñiga y bueno, soy estudiante de preparatoria y estoy muy interesada en el modelaje. Fernanda, a ver, platícame, ¿desde cuándo estás tú interesada en el modelaje? La verdad, a mí me encanta desde pequeña, de hecho hay una película de Barbie que yo me acuerdo que era de modelaje y, o sea, yo de que, no, yo quiero ser modelo, la verdad, y me gusta mucho la moda y vestirme bien. Wow. Eso es la actitud. Y platícame, ¿cuál es tu primera experiencia de modelaje? La primera fue en la pasarela de la sección 49. Esa fue mi primera experiencia. La verdad es que no sé nada todavía. Ocupo cursos. Pues tenemos un curso para ti. Sí, exactamente. De hecho, de eso se trata, de estar en constante aprendizaje, como estaba comentando Andrés, ¿verdad? Sí. Tenemos que tener una experiencia, otra experiencia para irnos puliendo. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando de la hermosa Marifer, pero estamos mostrando un poquito de las poses básicas, Fer. A ver, párate tú aquí en el centro, Fer. Vamos a mostrar cuál es una forma de entrar. Camina un tantito para atrás para que en la cámara te puedan ver. Ok, perfecto. Entonces, suponiendo que vamos a entrar en pasarela, vamos a alinear primero nuestra. ¿Qué te parece si te quitas la chamarra? Para que se vea. Adelante, vente para acá. Bueno, vamos llegando, pero ya calentamos motores. Mira, sí, así, vente, tómame este. Entonces, primero que nada es bien derechita, alineamos pelvis, alineamos espalda, vamos sintiendo cómo fortalecemos piernas bien derechitas, que no se nos doblen las rodillas. Pueden cada uno desde su lugar irlo haciendo, por favor. Después, si no obtenemos los brazos en posición para que no estén rígidos, vamos a subirlos hacia nuestra cara y los relajamos. Y ahí quedan. Las manos no se van a voltear hacia ningún lado, están así, de que en una posición normal. Bien, entonces, vamos a ver, supongo que estamos enfrente de la pasarela y vas a hacer la pose inicial, que sería, bueno, Ceci, ¿qué te parece si ahorita que lo vimos, nos muestras cuál sería una pose para iniciar una pasarela? Pues puede ser abierto, como muchos modelos lo hacen, o desde cero cerrado, o sea, los pies cerrados, y pues ya iniciar con el pie que más gustes, y pues ya hacia el frente, y abres, o te puedes quedar así, y pues ya nada más regresar hacia el punto inicial. Exactamente, en este caso que estábamos comentando, como estamos frente a una cámara, no podemos dar la espalda a la cámara, por eso diste dos pasos hacia atrás. Exactamente, cuando es una pasarela normal, pues sí estaríamos girando y caminando hacia el fondo. Así me gustaría que Andrés, que nos puedas mostrar cómo es para un caballero, cómo iniciar una pasarela. Sí, inicialmente yo creo que es lo más básico, empezar con los pies abiertos, totalmente en paralelo. Y ese es el primer punto, el primer spot para empezar una pasarela. Después continúas caminando hacia el siguiente spot y vuelves a abrir. Es muy básico, yo creo que es el más básico que hay. Y luego regresas igualmente, como hizo Ceci, para atrás, para no dar darle la espalda a la cámara. Así es. Entonces, después nos vamos puliendo con más detalles, como por ejemplo la vista, ¿verdad? El hacer una proyección con tu mirada. Ya lo platicamos, la cara tiene que ir derechita, no muy arriba, no muy abajo. Y al llegar, pues por lo general siempre hay una cámara. Entonces, ¿qué te parece, Fer, si haces lo mismo que hizo Ceci? Pero al llegar a la cámara, que estamos en esta, ¿verdad? En esta cámara nos das esa mirada y luego te vas, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo lo harías, Fer? ¿Hasta ahí?
Ok, vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué puliríamos en Fernanda? Lo primero es no dar la espalda, y la proyección también de la mirada tiene que ver mucho, y no, o sea, el pararte firme frente a la cámara en el momento de llegar a una pasarela al frente o a algún lado donde haya una cámara, el estar firme y pues mostrar seguridad. Exactamente, vamos a pulir esto y lo vamos a volver a hacer. Como mencionamos en este caso que estamos muy cerca de una cámara y no es una pasarela, pues simplemente vamos a llegar al frente, como menciona Ceci, llegas firme, das el look a la cámara y vas a regresar y vuelves a quedar en la pose básica. Vamos a hacerlo, Fer, y me quiero que esa gente que nos está viendo, que nos está haciendo el favor de seguir esa transmisión, vea esos bellos ojos que tú tienes. Como tú gustes, vamos a ver. Mejoramos 2 puntos y podemos mejorar 2 puntos más. Pero fíjate cómo de una a la siguiente ocasión lo hiciste muy diferente y estoy segura que en la siguiente lo pudieras hacer muchísimo mejor. Yo quiero ver que Julio, a ver Julio, ¿cómo modelan esos churros? A ver, platícanos. Pues para empezar los tienes que mover, ¿no? A ver, hay que moverlos. Para que se acomoden todo. No, es muy importante siempre estar tener el look. O sea, siempre verse bien y siempre estarse viendo al espejo para poder porque ahora sí que vas a salir a una pasarela o vas a salir a alguna cámara, tienes que verte siempre bien. Sí, y bueno, como estamos platicando, vas puliendo más detalles, algunos de esos detalles, pues vas dándole más intención a tu mirada, después es darle tu toque auténtico, como dices tú, ¿verdad? Pues esos son tus churros, eso es... Claro que sí, ya. ¿No? Creo que es muy importante cada uno buscar sus puntos a favor, ¿verdad? Y dar sus mejores ángulos también. Lucirlos. Ajá, porque si no, o sea, tienes que agarrar todo lo bueno que tienes y lo malo tienes que hacer un poquito, hasta esconderlo, vaya. Exactamente, esconderlo, como yo escondo todo. Oigan, no, sí, es muy cierto. Entonces, no, algunos nos favorece más uno de los perfiles, entonces tú tienes que saberlo. Para eso es hacer muchas prácticas, fotografías frente al espejo y luego ya pues perfeccionarlo, ¿verdad? Después de eso se ven que ya cuando estás en una pasarela, pues hay diferentes tipos de geometría de pasarelas, que si van de T o una I o simplemente es una paralela. Y pues bien, ya el modelo va viendo ahí lo que les van pidiendo, dependiendo del diseñador y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo nada más lo que quiero es de que la gente que nos está viendo se quede con algo importante, y lo más importante que podemos rescatar pues es la postura y el saber caminar. Entonces me encantaría que cada uno lo fuera haciendo. Partimos de Brenda hacia acá y nos vamos dando la vuelta, ¿les parece? Entonces, bien Brenda, de aquí te vas a colocar bien derechita, vas a llegar al final y vamos de esta forma, ¿ok? Va. Y ahí es donde está la música y todo el business y todo el show y pam, 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 pam. No, sí, yo estoy nada más poniendo como que... Y también están los jueces. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Esa es una de las cosas más importantes que todos, aunque no seamos modelos, pues debemos de considerar a la hora de estar en cualquier presentación en público, ¿verdad? Pero bien, estamos hablando de que aparte, otra de las cosas muy importantes es saber cuidar nuestra piel, cuidar nuestra imagen. O sea, si tú que estás en nutrición, platícanos un poquito de esto. Bueno, pues para mí la nutrición, la verdad, es lo más importante, en base de cualquier edad, desde que nacemos, creo que es lo más importante que debemos de inculcar a las personas. Yo como futura nutrióloga creo que el dar un conocimiento sobre esto es salvar vidas, como quien diría, porque es ayudar a la gente, a las personas, sin un medicamento, sin una terapia, es solamente con tu alimentación, el estar bien, el mostrarnos bien, pues nosotros que somos, como quien dice... modelos que vamos en este ámbito, creo que el mostrarnos, tener una buena figura, como quien diría, pues estar seguros de que estamos bien y pues comiendo, creo que es la base de todo.
Exactamente, hay muchas ideas erróneas, ¿verdad? De que piensan que alguien que está delgado se malpasa, pero no, realmente se trata de comer más para acelerar el metabolismo, para darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita y de esa forma poder a lo mejor hacer que nuestro cuerpo deseche lo que no necesita. Pero muchas personas a veces no comen por malos hábitos o tal vez porque viven en circunstancias pues muy poco favorables, ¿verdad? Y ahí es donde vamos, pues nuestro organismo no está funcionando de la forma adecuada y pues vamos acumulando grasas o diferentes sus líquidos y hasta de repente toxinas de los alimentos procesados que alcanzamos a consumir por la rapidez, porque no tenemos tiempo o por la desinformación, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que mencionas esto, me encanta porque como dices tú, ya que eres una imagen, es importante que si la gente que te escucha y que te presta atención quiera saber, bueno, cómo es que lo hace y que realmente el cómo lo haces es alimentándote bien y sobre todo tú que estás estudiando esta carrera y qué bueno que la gente pueda aprender, ¿verdad? Que es mucho de lo que yo comento. Fer, a ver, tú, Fer, que vas llegando y todavía no te hemos escuchado. A ver, Fer, ¿cómo le haces para verte tan hermosa a diario? Bueno, ¿dónde aprendiste a verte hermosa? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Sinceramente, a mí me encanta mucho eso, lo del skincare y todo. No he tenido la oportunidad de tener una dieta así balanceada, pero sí veo tutoriales en YouTube de personas que se cuidan la cara y recomiendan así mascarillas. Yo también hago mascarillas caseras. Ah, ok. ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es una que es con café, leche y miel. Esa es mi favorita. ¿Café, leche y miel? ¿Y ese se hace en la noche o en la mañana? Bueno, me gusta usarlas en la noche porque luego pasa que se te mancha la piel. Entonces, en la noche es más favorable y todo. Un ratito nada más. Ajá, yo suelo durar... dejarlas como unos 15 a 20 minutos. Si pueden ver, pues Fer está usando un maquillaje muy natural, que aparte va súper bien con su edad, pero a cualquier edad yo creo que menos es más, ¿verdad? Entonces, sobre todo para las jóvenes que de repente se quieran presentar en un casting, tienen que ir muy naturales, no pueden usar maquillajes que les cambien mucho sus rasgos, eso es otro tip, ¿verdad? Y pues bien, lógicamente que ahorita con los iluminadores que venden y todo, es más que suficiente para vernos radiantes. Entonces, síganla para más consejos. Oigan, al ratito me van a compartir sus redes sociales, pero parte de lo que vamos a hacer en este programa, chicos, es que vamos a ver cómo se va... trabaja un abdomen. A lo mejor han de decir, pues yo no soy la mejor maestra para enseñarlo, por como me veo ahorita, ¿verdad? Yo me he portado muy mal los últimos 4 meses, así que ustedes me han de disculpar. Pero les voy a enseñar cómo podemos hacer una rutina muy tranquila en su casa para ejercitar los abdominales. Así que, ¿qué les parece? Vamos a un breve pausa y regresando ya estamos listos para compartirla. Paco, do you speak English? Yes, of course. And you, Puerto, do you speak English? Yes, I do. And you, do you speak English? Aprende inglés en Englishland, Inglés Cadreita. Establecida hace más de 10 años e incorporada a la Secretaría de Educación, Inglés Cadreita capacita a sus maestros con un método que te permite aprender el idioma fácil y de manera natural. Clases para niños, adolescentes y adultos. Asesorías para ECSI y TOEFL. Inglés Cadreita está ubicada en calle Zaragoza 402 Oriente Centro. Agenda tu clase muestra gratis a la página de Facebook Inglés Cadreita o manda un WhatsApp a los números 828-100-0556 y 828-108-6381. English is a global language. Do you want to speak English and reach your goals? Come and be part of the Englishland community. ¡Inglesa!
como todo buen modelo debe de tomar precauciones en su imagen, como cuidar su piel, como cuidar su dieta, pues también hay que cuidar nuestro cuerpo, y para eso hay que ejercitar. A diario hay que hacer algunos cuantos minutos, ya depende usted cuáles sean sus metas que se ponga, pero vamos a hacer ahorita una rutina muy sencilla de abdomen que se puede realizar desde su casa. Puede realizarla 3 días o 4 días a la semana, si usted así lo desea. Con 3 días está bien. Entonces, ahorita vamos a hacer repeticiones de 10, porque no quiero hacer que los chicos pierdan el aliento. Pero usted puede ir subiendo cada semana a 12 repeticiones, después a 15, después a 20. Y así esta rutina la puede estar realizando todo un mes, subiendo cada semana 5 repeticiones, progresivamente. Bien, chicos, vamos a ver, les voy a pedir que por favor se recuesten, dejen caer su bello cuerpo, así es, ay, muy bien, ay, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ahorita Julio les va a poner, si tienen dudas, van a ver en Julio el ejemplo. Van a poner sus manos sobre el piso, así es, y van a elevar piernas y van a elevar cadera, van a llevarlo lo más alto que puedan y van a hacer 10 repeticiones. Vamos, chicos, ustedes pueden, para salir geniales en esa foto y verse súper wow. Vamos, vamos. 2, cuéntenlas. 3. ¿Cuántas llevan? 4. 5. Vamos. 6. Sí se puede. ¿Y la música? Y dice 10. Excelente. Bien, entonces ese ejercicio lo van a combinar con elevación de cintura. Así como están todos, gírense por favor, que vean su cara frente a la cámara. Giren para acá, por favor. Y van a posarse sobre su brazo y por favor van a elevar su cadera y haciendo que aquí en su cintura se sienta como que el empujón. Vamos, 1, vamos, 2, excelente, 3, 4, sí se puede, sí se puede, vamos, 6. Vean el ejemplo de Julio, por eso tiene esa cinturita, porque lo pongo a hacer esto todos los días en la casa. Si no lava los platos, me hace cintura. Bien, bien, contando 10. Ok, para no quedarnos con un lado menos que el otro, vamos a girar, traigan los pies de este lado, exacto, así. Y vamos a ejercitar el otro lado. Contando 10, 1, 2, que el empujón sea con la cadera y sientan al último que la cintura está haciendo ese último esfuerzo. Si no pueden, pueden comenzar tomando empujándose un poquito o tomando el equilibrio con su otra mano, pero poco a poco deben de ir dejando esa ayuda de esa mano, ir fortaleciendo su cuerpo y que ya puedan realizarlo sin ningún problema. Si después gustan más intensidad, pues pueden colocarse una pesa sobre la cadera, ¿ok? Para tener más intensidad. Ahí ahora, ahí como están, pónganse boca abajo y van a poner sobre sus brazos, de sus codos a sus manos exactamente. Vamos a hacer una plancha como está Julio y vamos a traer su pierna hacia sus orejas. Vamos a hacer 10 y 10. Vamos, 1, 2, 3. Esa se llama Spider-Man. Pueden ir cada vez. Baja un poco tu cadera, Brenda. Así exactamente. Y tu pierna tráela hacia la oreja, que salga un poquito de tu cuerpo. Vamos. Después pueden irle aumentando velocidad para que esto funcione mejor. Vamos, vamos. En total son 20 y al final se quedan 10 segundos en plancha. Vamos, 10 segundos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Levanta la cara, Fer. 10. Listo, pueden descansar. Ahí nos quedamos sentados. ¿Cómo se sienten? A ver, Fer, ¿cómo te sientes? Muy agotada. No pude. No, sí pudiste, lo terminaste. Siento que no lo hice muy bien. Bueno, es que es la primera vez que lo haces, pero a poco vas a ir mejorando la técnica. Mira, Fer, así como estás tú de delgadita, si te acostumbras a hacer este tipo de ejercicios, vas a empezar a ver marcadito tu abdomen y pues súper padre. ¿Te gustaría? Claro que sí. Bueno, entonces lo vas a hacer y quiero que en unas semanas me muestres ese cambio. Sí, me gustaría. Sí, puedes aplicar esto, esta rutina, como lo comenté, ir aplicando cada vez más repeticiones, mejorando la técnica, aumentando la velocidad y ya después se cambian a otros ejercicios, ¿verdad? Si tú sí haces ejercicio, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Yo diariamente, la verdad, a lo mejor no se notan mucho los cambios porque mi problema es que batallo para subir de peso. Pero sí le dedico una hora y media aproximadamente diariamente al ejercicio. No, pero tú tienes un cuerpazo, así muchas estás. Gracias. Cuídalo, porque así gracias. Estás fenomenal. Brenda, ¿cómo te sentiste con la rutina? Me sentí un poco cansada, no las había hecho. De eso hago otros ejercicios en mi cuarto, que siempre hago ejercicios. ¿De dónde pues tomas las ideas? Pues cuando yo me metí al gym, porque yo antes me metí al gym. Pero después dejé de ir por el tiempo, porque entraba al trabajo y no me daba tiempo. Y pues dejé de ir. ¿Estabas allí trabajando? De eso estoy trabajando. Ah, súper bien. Qué bien. Pues hay que regresar al gym. Andrés, ¿cómo te sentiste con la rutina? Muy bien, trabajado la parte abdominal, obviamente. Pero sí, yo suelo hacer ejercicio. Yo no voy al gimnasio, pero en mi casa yo creo que con eso ya es más que suficiente. Sí, porque no necesitas ir 3 horas al gimnasio como hay muchas personas. Yo nada más hago, creo que 40 minutos, una hora, a lo mucho una hora, y ya con eso yo creo que es más que suficiente. Claro que sí, hay que saberlo siempre combinar bien con la alimentación. Chicos, pues muchísimas gracias por haber venido al programa. Julio, ¿qué te pareció la rutina de hoy? Pues bien, muy bien. No, sí, es que hay que trabajar un poquito la parte abdominal ahora para la playa, que ya va a venir este Semana Santa. Por ahí creo que el productor nos va a llevar a la playa. A la playa de Miramar. Dice que la playa Chihuahuita. Oigan, pues yo les agradezco a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Quisimos compartimos aquí en Buena Vibra, pues lo que hay detrás del modelaje, mostrarles a ustedes algunos de los talentos jimenenses que ya comenzaron a foguearse en el modelaje. Algunos de ellos, como Ceci, como Andrés, pues ya tienen un poco más de años, de tiempo en esto. Tuvimos la suerte de que con este proyecto que nosotros iniciamos de dar modelaje aquí en Cadreita, porque nos encanta y vemos que hace falta esta plataforma, brindamos esta oportunidad y nos conocimos y hemos crecido esta amistad también, ¿verdad? Y buscando siempre el involucrarlos en todos los eventos que haya para darle color y luz a nuestro municipio, porque hace mucha falta y esto es lo que hace. Otras personas van viendo y se van motivando. Recientemente Mario López y yo retomamos este tema y pues ya conocimos a Brenda, conocimos a Marifer. Entonces es padrísimo poder ver estos bellos rostros, estas bellas jóvenes que les gusta y que no se queden con las ganas porque no haya la oportunidad aquí. Entonces, bueno, tienen poquito tiempo, apenas realmente les falta más preparación, pero ya están comenzando y tienen mucho potencial, tienen mucha imagen que proyectar y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros el día de hoy. A mí me gustaría que puedan ustedes mandar un mensajito a sus amigos, a sus familiares, antes de que nos vayamos el día de hoy. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece? ¿Comenzamos de este lado? Que siempre busquen mejorar en lo que quieren ser buenos, porque no pueden quedarse con los propósitos de este año sin realizarlos. Y no porque no empezaste ya en el mes de enero, no tienes excusa para no empezarlo en este mes de febrero, ¿sí? O a mitad de mes, o cuando quieras empezarlos, pero los tienes que empezar.
No hay con que, bueno, ya no empecé este año, hasta el siguiente año voy a empezar. No, no hay excusa. Sigue tus sueños y alcánzalos, en serio. Mira, yo por ejemplo, me gusta el modelaje y estoy empezando con esto. En serio, me encanta. Es como una satisfacción súper gigante. Y sí me gustaría que ustedes también cumplieran sus metas. Y todos te queremos seguir viendo modelando, Fer. Tienes mucho que brindarnos, mucho que proyectar, muchas emociones que despertar en otra gente con esos ojazos. Que no se queden con las ganas de hacer lo que siempre han querido hacer. Luchen por sus sueños y pues alcáncenlos hasta lograrlo. Así es. Pues sin duda alguna, yo también decirles que si tienen una meta, luchen por conseguirla, por lograrla. Invitarlos también que se unan a este grupo, a esta familia, que la verdad pues les agradezco siempre porque siempre nos apoyan y todo, que se unan al próximo evento que va a haber, y pues que con el modelaje la verdad es una experiencia padrísima y que pues lo vivan. Así es, y pues esta es la idea para todo. Nos ve gente de aquí de Cadreita, nos ve gente de todo nuestro país, de todo México, nos ve gente allá en Australia, en Japón, en China. En todo el mundo. Allá, no hay ahorita ningún problema. Usted no se mortifique, que si el virus, que si pare de sufrir, usted sea feliz, cumpla sus sueños, desarróllese, aprenda, comparta. Relaciónese con gente que le pueda dejar algo bueno, quítese a la gente que le quita la energía o que nada más le hace enojar o algo. Oigan, no, pues este movimiento que es MADIC, lo estamos haciendo pues aquí en Cadreita, y con eso tenemos mucha ciudad, mucha gente para hacer buena vibra, para crear proyectos. Así que si usted tiene intenciones de crecer en ese talento que tiene o quiere encontrarlo, o ya está bien desarrollado, pero ahora quiere ayudar a otros a que suban, pues este es el lugar indicado. MADIC, que es el Movimiento de Arte, Deporte y Cultura, apenas vamos arrancando y ya tenemos muchísimas actividades, así que pues no lo piense, únase a nosotros, échenos un mensaje, una llamada, y pues bien, les agradecemos por haber visto este programa. Recuerden de darle like a la página CETV, de entrar también a YouTube. ¿Y qué hacer en YouTube? Claro que sí, toca la campanita, síganos, compartan. Si les gustó este video, pues lo vuelven a ver. Oigan, chicos, sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Andrés Cano Rentería en Facebook y Andrés Cano _08 en Instagram. Fernanda Zúñiga en Facebook y Fer _K y 3H y 5 en Instagram. Todo eso, si quiere le regresa y lo vuelve a escuchar. Sí. Brenda Saldana en Facebook. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Cecilia Arenas y en Instagram como Erika Arenas con doble A en medio. Y pues que sigan las redes sociales de todos. Excelente, pues muy bien, Julio, les agradecemos a todos que nos estuvieron acompañando y los invitamos a que el próximo martes nos vean con el punto de las 7 de la noche. Así es. Bueno, pues este es su programa Buena Vibra.